Bueno, esta oportunidad, amigos televidentes, como ustedes pueden estar apreciando, nos encontramos en el departamento de Cajamarca, una de las ciudades más importantes de nuestro país en referencia a historia, porque esta es la tierra Pachamama, donde nacieron también nuestros incas, hermanos peruanos ancestros. Pues en esta oportunidad nosotros estamos aquí presentes para poder compartir con ustedes a través de nuestro programa Visto Bueno Amazónico la fiesta costumbrista de carnavales, que como muy bien lo han dicho, Cajamarca festeja estas fiestas como capital peruana del carnaval. No vamos a empezar este programa sin antes agradecer de manera muy especial a todos ustedes que están en sus hogares y a disfrutar de los carnavales de Cajamarca. Cajamarca es conocida como la capital del carnaval peruano. Se celebra esta fiesta con grandioso corso de carros alegóricos, desfile de comparsas, baile, agua y pintura. Para llegar a esta fiesta del departamento de Cajamarca, desde San Martín utilizamos la ruta Tarapoto, Pedro Ruiz, Chachapoyas, Cajamarca, vía la empresa de transportes Móvil Tours. Tramo que nos gustó mucho por la diversidad de sus paisajes, muy recomendable para los amantes de nuestro Perú, destino turístico. El departamento de Cajamarca se encuentra ubicado al norte del territorio peruano, en la cadena occidental de los Andes y abarca zonas de sierra y selva. El origen de esta ciudad se inicia aproximadamente 3.000 años atrás con los primeros grupos humanos, Huacaloma, Laizón, Cumbemayo y Otusco. La ciudad de Cajamarca se constituye como capital del departamento del mismo nombre por decreto supremo dado por el mariscal Ramón Castilla el 11 de febrero de 1855. El 14 de septiembre de 1986, la Organización de Estados Americanos la declara como Patrimonio Histórico y Cultural de las Américas. Alcanzó su mayor desarrollo entre los años 500 y 1000 de nuestra era como centro poblado de la cultura casamarca. En el año de 1450, durante el gobierno del Inca Pachacútec, su hermano Cápac Yupanqui conquista la región, anexándola al Tahuantinsuyo. En 1532, la ciudad de Cajamarca fue escenario de uno de los acontecimientos más trascendentes de la historia universal. La captura del Inca Atahualpa por un grupo de españoles al mando de Francisco Pizarro, produciéndose el encuentro de dos mundos, el origen del mestizaje y una nueva época en la historia del Perú.
en el lugar donde hoy se levanta la Plaza de Armas de Cajamarca, en el año de 1532, el marqués Francisco Pizarro capturó al Inca Atahualpa, que había rehusado someterse a la corona española y a la fe cristiana. A cambio de su liberación, el Inca ofreció llenar un recinto con oro y dos veces con plata. Se dice que el volumen de rescate fue tal que la fundición de los metales duró más de 30 días. A pesar de ello, 9 meses después de su captura, los conquistadores condenaron al Inca a la pena del garrote. A partir de entonces, los españoles se asentaron en la ciudad y adaptaron su trazado incaico al diseño en cuadrícula. De la ciudad incaica de Cajamarca quedan pocos vestigios. El clima de Cajamarca es templado, seco y soleado en el día y frío en la noche. Las precipitaciones se dan de diciembre a marzo y se presentan con el fenómeno del Niño en forma cíclica, que es un fenómeno climatológico del norte peruano tropical. Su temperatura media anual es de 15,8 grados centígrados. Por la cercanía al Ecuador y por ser una ciudad ubicada en piso térmico bajo, tiene un invierno suave y un verano caluroso y lluvioso en febrero. En nuestra historia podría ser la sangrienta crónica roja de un robo descarado y un asesinato vil. En Cajamarca nació el Perú, salpicado por un enorme vómito de sangre cuando las dos culturas chocaron hasta volverse una. Aquí empezó todo y fue el ámbito donde la codicia enseñó su diente más negro. Este holocausto andino explica ahora por qué los peruanos nos matamos entre sí, sonriendo como Caín. Después de la matanza, Atahualpa, recién bañadito y perfumado, se vio preso y secuestrado en una habitación de piedra. La ambición ponía chispas en los ojos de los taimados peninsulares. Por eso el soberano alzó su mano y ofreció a los genocidas un cuarto de oro y dos de plata a cambio de su libertad. Y al hacerlo, su mano se desplomó y también el imperio que con tanto amor fundara Manco Cápac. Fue el rescate más caro de la historia. Pero los cronistas indican que no causó fluctuaciones en la bolsa. Era una bóveda de piedra, no tan segura como Fort Knox. Y allí se guardaron por casi 9 meses los preciosos metales llegados a lomo de llama desde Cusco, Quito y Huamachuco. El Inca extrañaba a sus mujeres y mataba su tedio jugando ajedrez, sin sospechar que el alfil y el caballo ya le habían dado jaque mate. Los españoles temían que Atahualpa usara a los vientos, al puma y al cóndor, a las espumas del mar, y lo condenaron por hereje, terrorista y polígamo a la pena del garrote. Consumado el magnicidio, el cerro Xicuana bramó toda una noche de dolor e impotencia. En esa época, no está de más decirlo, no existían los derechos humanos ni la corte de San José. Sudando la gota gorda, 30 días les tomó a los godos fundir el oro. Y así fue como Atahualpa, el guerrero radiante, se apagó para siempre. Y por una extraña mutación geométrica, el cuadrado español reemplazó entonces a la incaica plaza triangular, una carcomida cárcel de piedra. Es lo único que queda ahora en Cajamarca de toda esa ciudad inca. Muchos siglos después, Bolívar juró vengar su sangre y romper las cadenas del fantasma de Atahualpa que aún vaga por allí. Pero fueron los piratas ingleses quienes lo vengaron
apoderándose en alta mar de parte del inmenso botín cajamarquino. Ladrón que roba a ladrón, tiene 100 años de perdón y el eterno agradecimiento de la corona. La riqueza de Cajamarca financió la revolución industrial inglesa y pudo ser el plan Marshall que el Perú necesitaba. Pero ahora, Yanacocha es la que se lleva nuestro oro sin ponernos una pistola en la cabeza, mientras a lo lejos, Wall Street, complacido, se frota las manos.